Bueno, estamos viendo aquí otro de los lugares que Hernán va a tener para recibir gente. Realmente un lugar muy, muy lindo, parquizado, con hermosa sombra. Y lo más importante que tenemos acá, la cabañita con la costa sobre el río Uruguay. Realmente espectacular. Acá ya los muchachos tienen las cañitas preparadas para pescar de costa. Vean lo que es esto. Una hermosa playa acá sobre el río Uruguay, playa de arena. Realmente hermoso, hermoso. La cabaña con todas las comodidades. Acá tenemos el asadorcito en la parte de afuera. Y bueno, una cabaña para 4 personas, con las comodidades básicas. 2 cuchetas por este lado. Una cocina comedor amplia. Baño, estufa, leña de ser necesario, y acá están las otras cochetitas. Así que bueno, este es otro de los lugares de alojamiento acá, en Salto, la zona uruguaya, para los que se animen a enfrentar los dorados más grandes del mundo. Chilito, ¿estamos en ensaladita? Sí señor, para la gente que recién acaba de llegar. Le vamos a dar de comer también. ¿Cómo anda la muchachada? Perfecto. ¿Todo bien? Acá estamos con amigos de Tucumán, gente de Córdoba, Santa Fe, de allá Carmen. Y ahora tenemos los recién llegados de Rosario. ¿Cómo anda la gente? Todo bien, Rosario y Fernando. Muy bien, perfecto. Y acá estamos con el operador, a ver, Hernán. ¿Completamos el grupo? ¿Llegó toda la gente? Hoy llegó toda la gente del primer día. Así que vamos a compartir un asadito, una cena. Y mañana, a los dorados más grandes del mundo. Ahí estamos. Muchachos, segunda jornada acá desde la zona Salto, lado uruguayo. Ayer hicimos una primera entrada, hicimos una pesca muy muy linda, muy lindos dorados, buenas capturas que habrán podido apreciar en las imágenes, así que bueno, hoy vamos por la revancha. Hoy tenemos 2 turnos, a la mañana temprano de 8 a 11 y de 14 a 17. Son turnos de 3 horas, así que bueno, para todos aquellos que quieran ir reservando ya próxima fecha, 18 y 19 de septiembre 2023. Así que bueno, espero que disfruten las imágenes, que podamos sacar unos buenos dorados y los puedan apreciar. Acá nos encontramos en Salto, con la pesca del dorado. ¿Qué es lo, Darío? ¿Salta ahí? Vamos con el nuevo pescador. ¿Cómo hace? Espectacular. No es el tamaño, pero de a poquito vamos sacando. Van saliendo. De 10, la zona. ¿Qué le pasó? una. Me engancharon los cables. No. ¿Lo tomaste, Diego? Hacerle una guitarreadita. Hacerle... Eso, eso, a eso. No, no, no. Préstame de mí. ¿Vos sabés que te enganchó el pescado? ¿Eh? Te enganchó el pescado. Ay. Se lo enganché y pasó por... pasó por la piedra. Se me fue por atrás una... Pero estoy sintiendo la piedra también. Claro, porque debe estar por atrás de una piedra. Pescado cuando yo la agarré era, estoy seguro. Sí, no, no, aparte me vienen las cabezas limpios. Pasa que el multi pasó por atrás de una piedra. Esa está más bien. Le tomamos una fotito ahí. Voy, En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. En zona norte del río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca, guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Se viene la feria, Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de la Rural. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 29 23 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Facebook, Cristian Sisao Beach. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 3466 97, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, queremos mostrarle todo lo que es la línea Stanley en esta ocasión y ofrecerles una promoción del Día del Amigo. Comprando cualquier producto de la marca Stanley, abonando en efectivo o transferencia, tienen 20% de descuento, ya sea de las botellas, termo, vaso, mate, bombilla. La verdad que tienen un montón de productos. Tienen los nuevos termos que entraron ahora, por ejemplo, con el sistema Mate System en color dorado, en color negro. Vienen con un tipo de pico cebador, como en este caso, distinto al clásico Stanley. Y además este modelo de termo viene con esta tapa que es térmica, lo cual se permite también usarlo como mate o como vaso en el caso de que quieran llevar café, que no van a quemarse, digamos. Está muy bueno, la verdad. Es un nuevo modelo Stanley. También nos ingresó, por ejemplo, verán acá el modelo del camuflado. Y después, bueno, tiene toda la línea, las ediciones especiales en dos colores, el vaso que también hace conjunto con el termo. La verdad que tienen varios artículos de la marca Stanley que están muy buenos. Es una calidad superior en cuanto a mantención de calor, de frío. La verdad que vienen muy bien. Botellitas, tienen de todo. Así que bueno, ya saben, para este Día del Amigo, contacto con tu amigo, pagando en efectivo o transferencia tenés 20% de descuento. Rime, Franco, rime. Sí, Franco, una experiencia espectacular. Hermosa, muy buena. Unos dorados muy lindos, muy buenos, che, muy bárbaro. Lindo. Felicitaciones. Gracias. Desde la zona acá, al lado uruguayo, junto al guía Marcelo y los servicios del operador Hernán Fiorentini. Ahí seguimos. Marcelo. Vamos al agua. Muy bueno, ¿eh? Vamos arriba. Mirá. Bueno, sí, vamos al agua. Adiós, muñeco. Espectacular. Un día fantástico. Lancha, ¿eh? Dale, dale. Lo que se cansa. ¿Qué? ¿Pescado? Ojo ahí, ¿eh? Sí, sí. Diego. No levante, no levante. Corta. Sí, pobrecito. Ya se vio. Lo escupió. Ahí. Corto. Tortita. ¿Viste, Franco? Se viene la feria. Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de la Rural. Bueno, gente del pescador, miren esto. Hemos traído punteros de grafito de lo que quieran. Voy a tomar uno para que vean una cosita. ¿Ven? Hago así. Grafito macizo. Lo doblo, hago prácticamente un chicle. Estos sirven para reparaciones de cañas telescópicas. Este es más largo. Este es un puntero de grafito que tiene 1,20 m. ¿Ven? Se ve más, esto es grafito, es macizo. Lo pueden doblar de la manera que quieran. Vengo hasta acá. Esto tiene acá 5 milímetros y en la punta 1 milímetro. Lo pueden utilizar para hacerlo más potente, como ustedes quieran. De 3 colores, de una potencia, otra potencia. Acá tengo de grafito, que ven que estos ya no doblan tanto. Yo con este tramo, para que tengan una idea, agarré una botella de gaseosa que tengo con 2 kilos de plomo. Me puse así, levanté los 2 kilos de plomo. Yo con esta caña hice una apuesta acá. Y bueno, por suerte la gané. La pueden ver en el Instagram de Mariano Pesca Oficial. ¿Ven esta caña? La corté acá y le puse un puntero de grafito macizo. Con esto voy a pescar dorado, surubí, lo que yo quisiera. Pesco desde una mojarrita hasta lo que ustedes se puedan imaginar. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva boya cebadora, venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6,50 m, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Espectacular. Hoy intratable intratable la zona hoy, ¿eh? Ojo el gordo, ¿eh? Ojo, no me agarres el bolsillo en la calle. Doradazo, me parece. Sí, mirá lo que es eso. Es lo que es eso. Tranquilo, Aníbal, tranquilo. No te desesperes, ya te enganchas. No, normal de la mía. Que esté para sacarme a vista. Quiero prioridad, Sí, la prioridad es grande. ¿Querés que te saque ese, no? No, no lo voy a sacar. La paliza. ¿El tuyo cómo está, Franco? ¡No! No te puedo creer. ¿No? ¿Lo viste saltar, Franco? ¿Eh? ¿Lo viste saltar? amigos. ¡Qué filmación! Buen día, gente, ¿cómo andamos? Vamos a hacer el blooper del año, Ahora acá viene la gente de Tucumán, gente de Azul, Villa Cañas. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Vamos a ver hoy qué dice el Bueno, amigos, tercera jornada de pesca acá, ciudad de Salto, la zona, lado uruguayo. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, bueno, que es el operador, va a ser el operador exclusivo argentino acá para la zona uruguaya. Bueno, hemos vivido 3 días fascinantes, realmente espectacular, Hernán. Muy buena pesca, muy buenos dorados. Todos los grupos que han estado estos días se han ido más que conformes. Hoy nos queda el último día, la última jornadita, que no nos da ganas de irnos, pero bueno, todo llega a su fin. Así que, bueno, contanos un poquito a ver cómo te vas a empezar a manejar, si ya tenés fechas nuevas para la zona. Sí, ahora la próxima fecha que tengo, que tal Eduardo primero, va a ser en septiembre. Hay una fecha ya determinada, 18 y 19, y bueno, estamos logrando a ver si nos pueden dar 2 fechas más, porque vos sabés que esto está colapsado. La demanda de gente es tremenda. Sale la fecha y... La pesca... Tratable, la gente conforme, los guías excelentes, la atención, el servicio, las cabañas, bueno, ya lo vieron ustedes. Hemos filmado todo, hemos filmado hasta el asado que han hecho y también acá uno de tus colaboradores, el chino, que realmente es fantástico cómo atendió todo, la gente. La verdad que un lujo, para nosotros, completo. Exacto, una satisfacción de toda la gente de todo el país que vinieron estos 3 días. Hubo gente de Tucumán, de Rosario, de Azul, de Santa Fe, Navarro. De todos lados, de todos lados. Córdoba, y la verdad que es algo único. Los dorados más grandes del mundo, los tenemos acá en Argentina. Vienen gente del extranjero a hacer estas pescas y nosotros que los tenemos acá tenemos que aprovecharlos. Y igualmente, gente que son de años de pesca por el Alto Paraná, nunca habían visto esto, gente muy grande, mayor. Y bueno, la atención de los chicos de los guías. Sí, sinceramente espectacular. Bueno. Gente, los turnos son de 3 horas, ¿no es cierto? Son de 3 horas, son 3 turnos por día. 3 turnos por día. Bueno, y el alojamiento, si quieren. Está incluido alojamiento, cena, eso después lo negocian con vos y el servicio completo o solamente el turno de pesca. Bueno, a la tarde nos queda el último turnito ahora a mediodía de 11 a 14. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de todas las imágenes que habrán visto allá en el programa. Vamos a tratar de filmar algunos doraditos más y bueno, nos veremos en el agua esta tarde. ¿Usa? Pasó para el otro lado. Eso. Excursión de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382 447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Hola amigos, bueno, vamos a mostrarles, estamos en plena temporada de caza menor, un rifle de venta libre, ¿sí? De nitropistón de la marca Fox, ¿sí? En calibre 5,5. Este rifle, bueno, ya es un clásico, el SR-1000, es un rifle muy conocido, que lo podemos llevar así con el bípode o sin el bípode, vienen las dos opciones y viene con la culata negra lisa o con la culata esta camuflada que realmente está excelente. Un rifle de quebrar, ¿sí? Pero nitropistón, el sistema nitropistón, lo que hacemos es bajamos ahí, quebramos, colocamos el balín y cerramos, ya queda listo para disparar. Viene con el alza y el guión de fibra óptica, el alza es regulable en altura y en deriva, y el supresor de sonido, como para que no haga tanto ruido, así si vamos a cazar por ejemplo palomas, no se vuelan todas después del primer tiro. Es un rifle que es muy silencioso, muy potente, desarrolla unos 750, 800 pies por segundo según el peso del balín, pero un rifle muy potente, ideal, con un precio la verdad que muy acotado, así que bueno, nada, como hacemos siempre, no se queden con las dudas, llamen, comuníquense, hacemos envíos a todo el país, así que por esto, cualquier otro modelo de rifle o cualquier producto que tenemos en nuestro local, esperamos su consulta, nos vemos la próxima. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 527404. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392 56 38 52 o 51 23 66. En Facebook Club de Pesca Laguna Redonda. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlain. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular del contacto 2473 46 95 72. En Facebook Santiago Gerlain. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Sí, ya se lo saco a mano. trabajo realmente fantástico, impresionante los dorados. Este lo va a levantar el guía a mano directamente, miren lo que es ese pedazo de animal. ¡Wow! Impresionante, impresionante. ¡Vamos, Aníbal! ¡Vamos! ¡Gracias, Dios! Pero es más lindo, parece, ¿eh? Doradazo, espectacular. Acá, acá. Aníbal, ¿todo bien? Muy bien. Amigos, vamos a mostrar un poquito los equipos que estuvimos utilizando en la zona para que la gente, bueno, sepa con qué equipo se puede estar pescando en estos lugares donde, bueno, están los dorados más grandes del mundo. Podemos utilizar riles rotativos tipo huevitos, como lo llaman generalmente, en tamaño 300, que son riles que tienen una capacidad más o menos de unos 120, 150 metros, y multifilamento de 0,33 milímetros, que equivale a unas 60, 65 libras, que es el diámetro ideal para este tipo de pesca, el diámetro y la resistencia ideal. Y cañas, bueno, para este tipo de riles, que son cañas tipo embarque de 2,10 metros, 1,90 con gatillo para permitir un mejor agarre, y de unas 15 a 25 libras de resistencia. También podemos utilizar otros equipos que son riles frontales del tamaño 4000, también con una capacidad de carga de 100-120 metros del mismo multifilamento, 0,33, 60 libras, 65 libras. En este caso, las cañas que vamos a utilizar son cañas tipo spinning. ¿Qué diferencia tienen? El pasahilos grande, pasahilos grande, lo que permite un mejor lanzamiento y menos resistencia al salir el mundo. Y utilizamos líderes con anzuelo 9-0-10-0 con bromada pasante, acá se encarna con carnada, y se utilizó también en esta oportunidad un artificial que llaman plumerillo, que es como una especie de fioco grande, con pelitos, remada pasante también, como pueden apreciar, y rematado con un anzuelo del mismo tamaño, 9-0, 10-0. Este artificial también anda muy, muy bien. Así que bueno, estos fueron los equipos que estuvimos utilizando en esta nota que realizamos en la zona lado uruguayo, donde están los dorados más grandes del mundo, junto al operador Hernán Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempos. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382 40 74 75 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. Se viene la feria, Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de la Rural. Hola amigos pescadores, bueno, se nos viene la feria, la 30ª edición de Feria de Caza y Pesca en la Rural, en el predio de Palermo, del 12 al 21 de agosto, recordamos que el día 13 de agosto está cerrado por las elecciones, así que bueno, como siempre con muchas novedades y ofertas, muchos expositores. La verdad que el año pasado tuvo muy buena concurrencia y este año también se espera que sea así. Estamos sorteando entradas gratis en nuestro Instagram y también en YouTube, así que si quieren participar pueden inscribirse. Y bueno, acá le dejamos en imágenes lo que fue acontecido en el año 2022 para que vean una muestra de lo que pueden llegar a encontrar en esta nueva edición, por supuesto con muchas más novedades. Vale la pena que hagan una visita a la mayor feria del outdoor en Argentina. Se viene la feria. Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de la Rural.